La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV, carece de computadoras y software especializado para analizar bases de datos con millones de operaciones bancarias para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, uno de los delitos prioritarios que quiere combatir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Las áreas de supervisión de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo no cuentan con equipos computacionales para el análisis de grandes bases de datos con millones de registros y operaciones, tampoco se cuenta con los recursos de software especializado que les permita realizar sus tareas de análisis de forma eficiente respecto al tiempo, revela el estudio Regulación y Supervisión del Sistema Financiero Mexicano, operado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNBV. El análisis realizado por el Colegio de México, Colmex, y el Centro de Estudios Económicos, CEE, detalla cada una de las fortalezas, las debilidades, cuellos de botella, problemas, amenazas, oportunidades y da recomendaciones para mejorar la supervisión de 5.000 instituciones financieras con operaciones en el país. Te puede interesar, a menores de edad podrán abrir cuentas de ahorro. La capacidad de la Comisión Nacional para realizar una supervisión completa está rebasada, pese a que se supervisa con un enfoque basado en riesgos, así como prioriza las áreas de atención contra las visitas integrales y las acciones de vigilancia, expone el estudio. La Comisión se ve obligada a priorizar temas de supervisión. La priorización de los temas de supervisión se realiza con un enfoque adecuado, estandarizado y transparente. Facilita lo anterior que el sistema financiero en su conjunto disfrute de una buena salud en función de los reportes de la propia comisión, agrega la investigación encargada por la CNBV. Al 13 de agosto de 2018, la CNBV supervisó 4.946 entidades financieras, de las cuales 2.319 fueron revisadas de manera integral y 2.627 instituciones solo sujetas a supervisión de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Finanzas AMLO garantiza crecimiento económico sin inflación del 1 de septiembre de 2017. Al 30 de junio de 2018, se realizó el aseguramiento de 871 millones de pesos y de 14.700.000 dólares procedentes de lavado de dinero, según la Procuraduría General de la República, PGR. Inicia 7 averiguaciones la PGR. Inició 7 averiguaciones previas, 5 por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 2 por el delito de defraudación fiscal. La comunicación con autoridades como la PGR no es eficiente en consultas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, dice el estudio del Colmex y CEE. La investigación pedida por la CNBV también ve como amenaza a los cambios políticos, ya que pueden ejercer presión para el establecimiento de categorías salariales ajenas al entorno institucional y problemas de captación de talento. Los problemas de rotación de personal puedan ser especialmente graves, ya que la comisión enfrenta una alta competencia en relación a la retención del talento, añade. Finanzas Banco de César Duarte ahora es Bancaul. Finanzas Bansico lleva a la Corte Ley de Salarios de AMLO.